¿Has pensado tirar tus geles a la basura porque quedan espesos y muy chiclosos? Aquí te tengo la solución. Hola, hola chicas, bienvenidas una vez más a este su canal. El día de hoy les traigo una reseña de esta hermosa marca que me encanta, que es mexicana, es la marca de Firma. El día de hoy les traigo un diluyente reparador de gel semipermanente. Ellos manejan también uno que es para esmaltes regulares, pero este es para el gel semipermanente. Trae las indicaciones, precauciones e ingredientes, simplemente hay que agregar unas cuantas gotitas, agitar y estar revisando que quede la consistencia que necesitamos y que queremos de nuestro gel semipermanente. El día de hoy les voy a traer algunos de los geles que tengo ahí guardados que ya tienen algunos años conmigo, aún funcionan pero quedan bastante espesos. Hay algunas marcas que manejan geles muy espesos y bueno, este diluyente puede funcionar también para esos geles que pues a lo mejor ya pasaron a mejor vida y pensamos en ocasiones tirarlos a la basura porque ya no funcionan. Como ven, en estos geles pues ya están bastante espesos, se les alcanza a ver alguna viscosidad en el gel, entonces pues yo la verdad ya no los utilizaba porque si es un poco más difícil, agarras mucho más producto al momento de estar esmaltando y luego pues te terminan quedando esas arruguitas en el gel semipermanente, pues que no queremos que nos quede, ¿verdad? Entonces así les estoy enseñando cómo están esos geles para que ustedes vean cómo funciona. Estos botecitos, como ven, vienen completamente sellados. Les voy a enseñar uno que no he abierto. No se sale ni nada, llegan en perfectas condiciones. Yo lo que hice fue meterle una agujita en el orificio para que pueda empezar a salir el producto. Por eso se ve un poquitito mojado, porque este yo ya lo tenía abierto. Ya lo había probado con otros geles y pues quise grabarles la reseña para que vean lo bien que funciona. Simplemente le voy a agregar 4 gotitas a cada esmalte y voy a estar revisando si la consistencia queda como yo espero. Simplemente le vamos a dar unos cuantos golpecitos, como aproximadamente medio minuto, y después vamos a ir revisando si está la consistencia como nosotros queremos. Como ven, aún quedaba un poquito espeso, así que le quise agregar una gotita más de este diluyente, pues para que logre quedar con una mejor consistencia. Y ven, le agrego simplemente una gotita y vamos a hacer exactamente lo mismo, lo vamos a agitar y después vamos a revisar que quede el gel como nosotros esperamos a que quede. No le agregues demasiado porque puede bajar un poquitito la intensidad del color, por eso son unas cuantas gotitas y pues irnos de poquito a poquito. Aquí lo voy a intentar con otro gel que esta marca de por sí tiene los geles bastante espesos y pues espesaron de más porque ya tengo más del año con estos geles y bueno, la verdad el resultado es muy bueno. Les voy a estar enseñando cómo quedan todos los demás geles después de haberles aplicado de 4 a 5 gotas. Como ven chicas, es una maravilla este diluyente, de verdad que restaura bastante bien todos estos geles y pues no importa la marca del gel, estuve probando igual con otros geles que son de gama alta, por ejemplo un Nail Factory y lo estuvo restaurando bastante bien. Tiene un costo de 49 pesos, les voy a estar dejando en la pantalla y en la caja de descripción la liga para ir a la tienda directa que es www.firmaesmalte.com. Y bueno, pues hagan sus pedidos, tienen envíos a toda la República Mexicana y pues nada más que decirles que lo prueben, es una maravilla y así no tenemos que tirar nuestro dinero a la basura tirando nuestros geles carísimos para restaurarlos. Espero que les haya gustado este video, les mando un chorro de besos y gracias por ver este video. Bye.